Hoy os traigo un vídeo de primeras impresiones sobre unos cuantos lanzamientos de maquillaje. Voy a estar probando productos de, por supuesto, Red Beauty, de Juda Beauty y de alguna marca más. Así que si queréis saber mi opinión acerca de estos productos... Os invito a que sigáis viendo el vídeo. No quería hacer un vídeo específicamente de Rare Beauty porque hay muchísimas reseñas de esta marca. Y es más, yo no me he comprado todos los productos de ella porque si no, vamos, me dejo ahí la cuenta bancaria en Sephora. Además, también quería aprovechar este vídeo para enseñaros otros productos de otras marcas que son nuevos para mí, aunque ya lleven tiempo en el mercado, pero que os quería también hablar, así como daros una primera impresión. Volviendo a Rare Beauty, su fundadora, que es Selena Gómez, que yo creo que todo el mundo conoce, pues he de deciros que al principio a mí fue una marca que no me llamó mucho la atención, pero según iba viendo reseñas, porque me he visto muchísimas reseñas, pues como que me fue enganchando. Además tiene una filosofía que me gusta mucho, y es que si sí, utilicemos el maquillaje, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Y ese mensaje la verdad que me encanta. Me voy a callar ya porque estamos aquí para hablar de productos, así que os voy a dejar ya con el paso a paso de este maquillaje. Como sabéis, me gusta empezar a maquillarme por las cejas antes de hacerme la cara y los ojos. Y Rare Beauty tiene un producto específico para cejas. Se llama Brow Harmony y es un producto dos en uno. Por un lado tendríamos el lápiz, que la marca lo describe como un lápiz ultra preciso, cremoso y fácil de utilizar. También nos dice la marca que no lo saquemos demasiado porque al ser tan cremoso se puede partir. Y no sé si lo veis ahí, pero tiene una forma triangular. Y por el otro lado tenemos un fijador que os digo una cosa, no he abierto ningún producto, esto sí que es una primerísima impresión. Y el cepillito os puedo decir que me gusta porque es pequeño y es de estos que te va a permitir coger muy bien los pelitos de la ceja. Iba a maquillarme ya la ceja, he cogido el espejo y he echado de menos una cosa y es un cepillito para pinar las cejas, porque yo antes de maquillarlas... Siempre las peino. Así que eso es lo que he hecho en falta. Por lo tanto, voy a utilizar el cepillito de este lápiz de Huda Beauty. Ahora ya sí, he sacado un poquito la mina y voy a hacerme los pelitos de la ceja con la parte más fina. Os digo una cosa ya como primerísima impresión. Al ser tan grande la punta, al ser así triangular y al ser tan cremoso. Lo que estoy notando es que me está dejando mucho producto en la ceja y no consigo hacer como pelitos, sino que sí que la estoy rellenando, pero siento que deposito demasiado producto. Y además me está costando mucho ser un poco precisa porque si la mina fuese más dura... Pues tendría más control. Aquí delante no voy a utilizar el lápiz para hacerme los pelitos. Porque si no me va a dejar un poco la ceja río Groucho Mars. Entonces lo que voy a hacer es utilizar este lápiz de juda Beauty. Que hasta ahora tampoco no lo he probado. Y lo voy a utilizar para hacer los pelitos de aquí al principio de la ceja. Lo que sí os quiero decir sobre este lápiz de cejas de juda Beauty. Es que tiene una de las minas más finas que he visto en mi vida. O sea, esto mide 0,5. 9 milímetros, o sea, es, vamos, ínfimo. Entonces, este producto sí que te va a permitir hacer esos pelitos, sobre todo al principio de la ceja. Hay 8 tonos y el que yo tengo aquí es el tono 2 Neutral Blonde. Ahora me voy a ir con la otra parte, con el fijador para cejas y a ver si tenemos más suerte. De momento del fijador, pues bueno, o sea, no está nada mal. El gupillón me gusta, pero eso sí, como es tan finito, yo lo que recomiendo es que lo descarguéis un poquito de cantidad, porque aquí no sé si se aprecia en la cámara, pero tengo como exceso de producto, o sea, voy a intentar quitármelo con el gupillón de aquí de Juda Beauty, pero sí que os recomiendo que lo descarguéis. Me he preparado la piel y como base de maquillaje no voy a utilizar la de Red Beauty. No me la he comprado porque he visto muchísimas reseñas sobre esta marca. Es que yo creo que es de la que más reseñas he visto. Y lo que mucha gente coincide, de todas las personas, sobre todo gente en la que confío mucho en su opinión, pues la gran mayoría no les acaba de convencer la base de maquillaje y tampoco el corrector. Sí que me han enviado varias muestras del corrector, entonces el corrector sí que lo vamos a probar. Pero ya os digo que la base de maquillaje ahora mismo en principio... No me la he comprado ni tengo pensado comprármela porque creo que para mi tipo de piel no creo que funcione muy bien. Como base de maquillaje voy a utilizar este tinte de Fenty que tenéis reseña en el canal y que me encanta. Del corrector tengo estos seis tonos que en total hay 32. Y el que hoy voy a utilizar es este de aquí que es el más rosa de todas las muestras que me han enviado. Y es el 160C. Lo que nos dice la marca de este corrector es que es un corrector ligero e hidratante que nos va a ofrecer una cobertura de media a total, que va a tener un acabado radiante y que va a prevenir la apariencia de finas líneas de expresión. Me lo voy a aplicar primero con el dedo y luego ya lo voy a integrar con la esponja. Con muy poquita cantidad ya es suficiente porque yo al principio he sentido que me ha pasado en esta ojera. Y como primerísima impresión, así, recién aplicado, os digo que me esperaba otra cosa. A ver si me voy a arrepentir todavía de no haberme lo comprado. <laughs> Cubre bastante bien. O sea, tengo la ojera bastante bien corregida. Las líneas no siento que se me remarquen. Y de momento, porque ya sabéis que yo tengo la ojera muy, muy seca, pues no la veo nada seca. Así que ahora lo que voy a hacer es sellar ambas ojeras con mis polvos favoritos para sellar las ojeras, que son estos de Paz Magra. Como bronceador voy a utilizar este stick de New Sticks, que no es desconocido para mí la fórmula de este stick, porque ya tengo unos cuantos. Pero el tono Terracotta Tan yo no lo tenía es un tono muy bonito porque es un tono más cálido y algo que me gusta mucho es que estos sticks los podéis aplicar directamente en la piel que no os van a mover el maquillaje que tengáis debajo. Como coloretes sí que tengo los dos coloretes que tiene a la venta Rare Beauty y ya sabéis que yo soy una adicta a los coloretes. Así que dije, bueno, pues estos dos sí que me voy a hacer con ellos. Hoy me voy a probar los dos, o sea, uno en una mejilla y el otro en otra. Voy a ir un poco dispar, pero me da igual. Voy a empezar con el colorete Soft Pinch. El tono que yo me compré fue el tono Love. Porque de los tonos que había, pues sentía que este era como el más tostado. Ya sabéis que a mí me encantan estos tonos para los coloretes. Y lo que me gusta mucho... Es el packaging, o sea, me parece así como muy simple el packaging, pero a la vez muy elegante. Me gusta que tenga esto para coger y abrirlo, porque se abre de manera muy fácil. Lo que nos dice la marca sobre la textura de estos coloretes es que tienen una fórmula ligera, duradera y muy fija. De los ocho tonos que tenemos a la venta, pues tenemos dos tipos de acabados, acabados mate y acabados brillantes. Este que tengo yo aquí es un tono mate. Y la verdad que cuidadito porque mmm, esto va a pigmentar muchísimo. Lo que nos dice la marca es que si lo aplicamos con el aplicador, que apliquemos uno o dos puntitos en cada mejilla. Yo no lo voy a hacer así porque, o sea, es que con la brocha, cogiéndolo muy sutilmente, o sea, es que se carga muchísimo de producto. O sea, me da un miedo este colorete. Oh. Mm. Eh, bonito es un rato así os lo digo pero vamos o sea todo lo que me he aplicado en la mano mmm, lo utilizaré como sombra de ojos porque es que con muy poquita cantidad ya es suficiente o sea es que mira lo que pigmenta en la otra mejilla me voy a aplicar este colorete que es el Stay Vulnerable y el tono que yo me compré de los cinco que hay es el Nearly Apricot. La textura de estos coloretes es más bien en crema respecto a los otros que son en formato líquido. Y estos nos dicen que tienen una fórmula waterproof. Son como un efecto segunda piel y los podemos aplicar tanto con brocha como con los dedos. La marca nos dice que nos van a aportar un tono suave y satinado. Así que cuidado porque también pigmenta bastante. Qué bonito el tono. Hoy al final no voy a ir tan dispar, porque más o menos el tono es muy parecido, pero sí que siento que este es como más melocotón. En cuanto al acabado, este, por supuesto, se ve completamente mate, mientras que este sí que es verdad que se ve como más. Natural, más luminoso. Antes de aplicarme el iluminador, porque sí, me he comprado el de Rare Beauty, pues me voy a sellar la base de maquillaje y voy a utilizar estos polvos sueltos de Huda Beauty. Son los Easy Bake Loose Baking and Setting Powder y el tono que yo escogí fue el Cupcake. Tenéis 8 tonos en total y estos polvos están inspirados en la técnica del baking. A ver, yo no me voy a hacer el baking, pero. Sí que se los he visto utilizar muchísimo a una maquilladora que yo sigo en Instagram que se llama Melisa, que os dejaré su Instagram en pantalla porque, o sea, hace unos maquillajes que te mueres y ella recomienda mucho estos polvos para pieles mixtas grasas. Ahora sí que sí, vamos con el iluminador de Rare Beauty, el Positive Light. Y de los 8 tonos que hay, yo me compré el Mesmerize. Es un iluminador que tiene bastante cantidad, son 15.000 litros, y la marca nos dice que va a ser como un efecto segunda piel. Con este producto he de decir que dudé muchísimo en comprármelo o no, porque incluso la marca dice específicamente que tiene partículas tipo perla. Ya sabéis que yo no soy de iluminadores cantosos y menos que tengan mucha partícula. O sea, me gustan los iluminadores naturales. Pero de este iluminador he oído un poco de todo. Así que digo, bueno, pues me voy a comprar un tono y salimos de dudas. Por cierto, el packaging es diferente al del Colorete. Este es más redondo que este packaging es como el del corrector, creo, o el de la base de maquillaje. Bueno, la verdad es que está muy bien. Porque los abres así y se abren muy fácilmente. El iluminador es potente, potente, ¿no? Pero he de decir, me lo esperaba muchísimo más cantoso. Así os lo digo. Voy a aplicármelo con los dedos porque tengo un poco de miedito. O sea, tiene partículas, pero son súper, súper, súper finas. Voy a integrar a ver con la esponja. O sea, la luz queda. <laughs> Vamos, a mí no me pierden hoy. O sea, <laughs> pues es que se ve mogollón. Os digo una cosa y voy a ser completamente honesta. Pensé que el iluminador no me iba a gustar absolutamente nada. O sea, me lo compré en plan de, bueno, mmm, lo voy a comprar a ver qué tal. Pero he de decir que me gusta y mucho. O sea, me gusta porque aporta muchísima luz. El tema de las partículas no es excesivamente llamativo. O sea... Tiene pequeñas partículas, pero no son muy cantosas. No es un iluminador discreto, eso quiero que lo tengáis en cuenta. O sea, es un iluminador que se ve. Pero he de decir que el tono, me esmeráis, la verdad que me queda muy bonito. O sea, como es así con un subtono rosa, pues se funde muy bien con la piel. O sea, me gusta. Para los ojos, sí que no me he comprado nada de la marca porque tienen un delineador líquido. Pero ya sabéis que yo no soy de delineadores líquidos. Entonces, como tengo todavía aquí muchísimo colorete, voy a probar a ver cómo funciona de sombra de ojos. Porque me da pena tirar todo esto. O sea, esto se está secando y. Una cosa os digo, o sea, este colorete es un poco multiusos porque he de decir que, como sombra de ojos, me encanta. Sí, que la marca tiene sombras de ojos que yo creo que sí que están en Sephora. Pero una cosa os digo, o sea, es que es muy bonito. O sea, en los ojos es muy bonito. Lo que voy a hacer es con una brocha limpia, voy a romper un poco los cortes porque. No he utilizado ni sombra de transición, o sea... La verdad es que el colorete me encanta, o sea, no solo me encanta en las mejillas, como sombra de ojos... O sea, es que me parece súper bonito. Con una brocha tipo Boli, lo que voy a hacer es aplicar un poco del colorete. En la línea inferior. Y para darle así un poco más de brillo en los ojos, voy a utilizar esta sombra de Hourglass que creo que le va a venir muy bien a este colorete. Es una de las Skater Light en el tono Blaze. Es un tono como rosa con destellos en rojo. Creo que la combinación va a ser muy bonita. O sea, qué bonita la combinación, por favor, me encanta. Y lo que sí que voy a hacer en los ojos es utilizar un poco de iluminador y me lo voy a aplicar en el lagrimal. Voy a maquillarme la línea del agua con este lápiz de Urban Decay, que es uno de los 24-7, en el tono Corrupt. Es un tono marrón, tiene como pequeños destellitos y la verdad que queda muy bonito. Como máscara de pestañas, voy a utilizar esta de Lancome que es la Lash Idol. A mí, las máscaras de pestañas de Lancome que he probado me encantan. Esta me está gustando mucho porque siento que me aporta mucho volumen, además me curva mucho la pestaña y no me transfiere al hueso de la ceja. Y ya sabéis que eso es muy difícil que yo encuentre una máscara de pestañas que no lo haga y esta no lo hace. Para los labios, sí que tengo uno de los labiales de Rare Beauty. Pero antes me voy a perfilar los labios con este perfilador de Huda Beauty. Es uno de los Lip Contour 2.0. Hay 12 tonos de este perfilador y el que yo tengo aquí es el terracota. Es un perfilador de acabado mate, textura cremosa y de larga duración. De los labiales que tiene Rare Beauty a la venta, pues yo solo me compré uno de los Lip Soufflé en el tono Courage, que es un tono así como nude muy bonito. Tenéis 12 tonos en total. La marca nos dice que es un labial cremoso de textura ligera y que además tiene un acabado mate. Nos promete que a pesar de que es mate, nos va a hidratar el labio y que con el paso de las horas no se va a agrietar. ¿Se confirma lo que estaba pensando? Y es que es un labial con textura efecto polvo. Lo que voy a hacer ahora es esperar unas cuantas horas, porque quiero que este vídeo no sea solo enseñándoos los productos de Rare Beauty y también de Juda. Quiero pues daros como una primera impresión. Así que lo que voy a hacer es al final del día, vuelvo y os cuento que me han parecido después de unas cuantas horas. Ya estoy de vuelta unas cuantas horas después y vengo a daros mi veredicto sobre los productos que he probado hoy. Voy a empezar por el orden a ver si me acuerdo porque ya sabéis que tengo memoria de pez y quiero empezar por el producto para cejas, el Brow Harmony. Este producto de cejas a mí no me ha gustado. El lápiz de cejas no me convence porque es demasiado cremoso, o sea, es muy grande en la mina y es tan cremoso que deja muchísimo producto en la ceja y queda muy feo. Al no tener gupillón, pues tienes que tener un gupillón para arreglar un poco la situación, pero... Es un lápiz que a mí no me ha gustado. Lo que sí os digo y es que el fijador la verdad que está bastante bien. O sea, yo después de unas 8 horas noto que las cejas siguen estando en su sitio. O sea, el fijador me gusta. Si lo vendiese separado, querida Selena, lo ibas a vender como churros porque, oye, no está nada mal. Pero en conjunto va a ser que no. O sea, es un producto que a mí no me ha convencido. Lo siguiente que me apliqué fue el corrector. Yo venía con esa sugestión de no me va a gustar por todos los vídeos que había visto. Cuando me lo apliqué, pues sí que me gustó como me dejaba la ojera. Después de ocho horas, ¿dónde está el corrector? O sea, es como que se me ha evaporado el corrector. O sea, es muy raro. No me había pasado nunca, o que yo recuerde, no me ha pasado esto nunca, pero en estas zonas la interior que es además donde yo tengo oscuridad el corrector no está. Lo seguiré probando porque la muestra da para bastante, además tengo otros tonos, lo voy a seguir probando, pero ya os digo que el corrector para mí también es un no. Me acabo de dar cuenta de que me he olvidado el lápiz de Juda, pero creo que mejor os voy a decir todos los productos de Rare Beauty y luego me centro en los de Juda. Lo siguiente que me apliqué fueron los coloretes. Y he de decir que los dos me han gustado y mucho. Después de tantas horas, o sea, os digo que sí que sigo viendo en ambas mejillas los coloretes. En esta pues se sigue viendo el colorete mate y aquí... Sigo viendo que tiene más luz esta mejilla que la otra. Ambos coloretes me han gustado muchísimo, tanto en textura como los tonos. Este de aquí, que es el tono Love, la verdad que es muy bonito. Pero eso sí, lo que os recomiendo es que saquéis muy, pero que muy poquita cantidad, porque es muy pimentado y el aplicador saca demasiado producto. Y luego este otro que... Si os soy sincera, yo era el que más temía que me iba a durar menos, porque como tiene esta textura en crema y es así como un acabado más luminoso, pues he de decir que sorprendentemente pues sí que sigue aquí. O sea que entonces sí que es cierto que es de larga duración, o sea, porque como veis todavía está. Entonces... Si os gustan los acabados así más jugosos, más naturales, quizás este os guste más. O por el contrario, si os gustan los acabados mate, pues tenéis estos otros. En cuanto al iluminador, os tengo que decir que me ha encantado. O sea, este producto sí que os digo que pensaba que no me iba a gustar nada de nada porque tenía ese miedo de que mucha gente había dicho que tenía pues mucha partícula. O sea, que la partícula era muy evidente. A ver. Tiene partícula, no os esperéis una luz que parece que no sabes de dónde sale del Hollywood Flawless Filter, porque no es así. Tiene partícula, pero para mí, desde mi punto de vista, no es una partícula muy grande. Y ya sabéis que a mí los iluminadores cantosos no me gustan. Pues he de decir que este me ha encantado, o sea, es uno de los productos de la marca que más me ha gustado, o sea para que veáis cómo es el tema. Y por último, respecto al lip soufflé, he de deciros que me ha gustado y mucho. A ver, ahora después de tantas horas, pues en el centro del labio no tengo labial, pero sí que puedo ver que en esta zona de aquí me queda todavía residuo del labial, o sea, durar dura. Lo que pasa que claro, comiendo y bebiendo, pues obviamente se va a ir. Lo que sí os digo, y esto sí que es verdad, que es un labial muy cómodo. A mí por eso me gustan tanto los labiales de este formato, que son así como efecto polvo, porque yo siento que a mí no me resecan para nada los labios. Sé que puede parecer un poco contradictorio porque dices, es que es efecto polvo, me va a resecar mucho el labio, pero no es así. Y este pues os digo que no os va a pasar. Como sé que os gusta mucho la pregunta, pues si tuviese que hacer mi top 3... ¿Cuál sería? Pues mi producto que estaría como en el top 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 ahora mismo sería el colorete. El otro colorete me gusta mucho, pero no voy a ser mala. <laughs> y solo voy a meter este. El segundo producto que metería en este top 3 pues sería el iluminador. O sea, sorprendentemente de verdad os digo que estoy un poco como flipando que me haya gustado tanto, pero sí. Y en la última posición de este top 3 estaría el labial. O sea, el labial me ha gustado muchísimo porque os digo que es súper cómodo. Ahora voy a pasar a los tres productos que he probado de Juda Beauty en este vídeo y así pues tenéis también el feedback. El lápiz de cejas me ha gustado, o sea, a pesar de que tiene esa mina ínfima que dices, ¿esto lo va a pintar? Pues he de decir que sí, o sea, hace unos pelitos súper finos y para el principio de la ceja, si no os apañáis con el plumón, que a mí me gusta mucho ese efecto de plumón y lápiz, pues este lápiz os va a encantar, porque para el principio, bueno, y para el resto de la ceja, obviamente, es muy fácil hacer pelitos y te deja ese efecto microblading. En cuanto a los polvos, he de decir que estoy flipando, pero flipando porque, o sea, no me he retocado hoy. No lo he hecho porque no he visto que tenga excesivos brillos. O sea, ya sabéis que yo a la hora de comer aproximadamente, pues me retoco, aprovecho y me retoco cuando me estoy lavando los dientes. Bueno, pues hoy no lo he hecho. O sea, y ahora en el visor, bueno, sí, o sea, tengo un poco de brillo, pero estamos hablando casi más de 8 horas. O sea, 8 horas y 20 aproximadamente, sí, más o menos. Pues, o sea, eh, ¿qué es esta maravilla? ¿Por qué he tardado yo tanto en probarlos? Porque sí que había escuchado que eran muy buenos, pero hasta que no se los vi a Melisa, pues no me lancé a comprarlos. Y otra cosa que me gusta mucho es el tono, porque el tono Cupcake es como un tono así como más bien rosita, que para mi subtono rosado, pues es que es perfecto. O sea, y son súper, pero súper, súper, súper finos. ¿Qué dices? ¿Unos polvos matificantes, pues van a ser unos polvos ahí contundentes? Pues no. Y lo bueno de todo es que tenéis mini talla. De este tono en concreto, creo que no la hay, porque yo cuando me los compré dije voy a comprarme la mini talla y no encontré el tono y me fui a por los grandes. Pero bueno, que sepáis que tenéis mini talla. Y el último producto que tenía de Juda Beauty es el perfilador. Os digo, y después de tantas horas, que todavía tengo el perfilador. O sea, me recuerda muchísimo esta fórmula. A los perfiladores de Pamagrad. O sea, los perfiladores de Pamag son los perfiladores más duraderos que yo me he encontrado nunca. Estos son una fórmula bastante similar porque es una fórmula muy cremosa que dices, uff, esto no va a durar tanto, pero sí, y además son waterproof porque ya os digo que he estado comiendo, bebiendo y ahí está el perfilador. Así que la verdad es que me ha gustado mucho y. Yo creo que no va a ser un eco perfilador que tenga de la marca. Respecto a los otros productos que habéis visto en el vídeo, pues ya los había utilizado. No eran unas primeras impresiones como tal, pero sí era la primera vez que os los enseñaba por aquí. Y solo quiero apuntaros dos cositas: el stick de new Sticks en el tono Terracotta Tan es muy bonito. Es un tono más cálido que, por ejemplo, el Deep Maple E que ya tenía yo, pero es un tono precioso. Y luego la máscara de pestañas de Lancome, pues es que creo que poco tengo que decir sobre ella porque, o sea, los pestañones que deja son muy bonitos y como veis, pues no tengo caída, no tengo transferencia, así que es una máscara de pestañas que si la tenéis en mente, os la dejo muy recomendada. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!